Le platico ahora que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya el día de ayer estuvo en Coahuayana y entregó equipo, motoconformadora y retroexcavadora para la limpieza de caminos y brechas en el municipio de Coahuayana y también en el municipio de Aquila, ambas máquinas que corresponden al programa de dotación de maquinaria y equipos de transporte para municipios. Tienen una inversión superior a los 8,5 millones de pesos y se quedarán de forma permanente al servicio de ambos municipios. En esta gira de trabajo, el mandatario también supervisó cuatro puentes carreteros para evaluar posibles daños por los sismos registrados en días pasados: Chocoquillo, Limones, Ticuis y Ticuis 2, que se ubican desde el kilómetro 217.9 al 227.3 de la carretera Playa Azul Manzanillo, donde se registraron deslaves que ya no representan ningún riesgo. Ahí, el gobernador Alfredo Ramírez mencionó que casi de inmediato, después de sentir el temblor, estuvo en Coahuayana. Dice que llegó sereno. Serenidad y paciencia y tranquilo, porque una autoridad debe mantener la calma. Y ahí fue donde informó que los municipios de Cualcomán, Aquila, Chinicuila, Patzingán y Coahuayana ya eran decretados por el gobierno federal como zona de emergencia. Llegué aquí el lunes, el temblor fue a la 1:17 de la tarde, yo estaba aquí a las 3 de la tarde y me recibe Gil, presidente municipal, gobernador, tenemos una situación muy difícil, y sí, yo llegué sereno, tranquilo, porque la autoridad debe, ser sereno, mantener la calma ante una situación que parecía que iba a ser mucho peor. Si mantenemos la calma, la serenidad, tomamos buenas decisiones. Ahora viene el tema de que ya decretamos zona de emergencia Cualcomán, Aquila, Chinicuila, Patzingán y Coahuayana. Porque luego se decía que Coahuayana no iba a estar dentro de la zona, sí está ya oficialmente declarada. Ya se está haciendo el censo, estamos apoyando. Ayer entregamos estas dos ambulancias en Morelia, ya están aquí. Hoy entregamos dos maquinarias pesadas para los caminos, para los escombros, para atender. Entonces, también ya solicitamos, ya compramos 20 mil láminas para rápido poner las techumbres en las casas, que es lo más urgente.